Hola, buenas a todos. Vamos a continuar con Pokémon X. Y bueno, el otro día estamos en live stream, como siempre, twitch.tv/forcemithrandir. Está en la descripción de los vídeos, esas cosas que nunca miráis. El otro día lo dejamos por esta ruta y se petó la conexión a internet. El vídeo ese saldrá dentro de poco, el último. Así que os perdisteis los que lo visteis en live stream ligeramente, que me atacaban 5. No recuerdo exactamente qué Pokémon eran, pero escapé y huí y ya está. Vale, dije que iba a farmear y esas cosas entre episodios de Twitch, vale, entre live streams y eso, pero que no haría nada importante de capturar ni nada por el estilo para que no se pierda nada. Crack, no, pero fue otro bicho después, da igual, eso no es lo importante. He decorado la Pokéball de Pikachu y básicamente no he hecho nada, ni he farmeado ni nada, porque tenía muchos Pokémon a punto de evolucionar y no quería que evolucionaran sin que se viera en cámara. Así que nada más que he dedicado, me he tirado las horas muertas acariciando el Pikachu. Solo eso. ¿A que sí, Pikachu? Maldita sea, es demasiado adorable, toma un bollo. Ah, bueno, y he jugado los minijuegos que hay en lo de el Poké Recreo, como se llame. No lo voy a mostrar ahora mismo, pero seguramente haga algún vídeo, alguna cosa, nada más que del Poké Recreo. Ahora, una cosa que dije el otro día, hay muchas cosas que yo creo que lo están queriendo hacer a lo anime. He estado un huevo de rato con el Pikachu haciendo el Mongo. Ahora es muy probable que en algunos combates, como ahora me quiera más y me tenga más cariño o algo así, y en muchos combates es posible que se ponga a hacer cosas raras como... bastante chetas, por cierto, algunas de que le van a meter un golpe que lo mataría de una y sobrevive con uno de vida y cosas así. Eso vamos, a lo anime totalmente, y esquivar ataques porque sí. Por cierto, orden de los Pokémon. Torchic sube demasiado rápido el cabrón. Estoy pensando, a lo mejor, cuando llegue a la ciudad que sea que tenga el... Voy a ver qué tiene Bug Bunny, por cierto. La ciudad que tenga la guardería, dejarlo en la guardería, hacerme un huevo o algo así. Ya veré lo que hago con eso. ¿Qué objeto me has dado? Una cura total. Me gusta. Vale, vamos a continuar. Estaba golismeando en los matojos, voy a golismear en los matojos un poco más. A ver si me sale algún Pokémon que me interese. Tengo un control con la cruceta impresionante. Por otro, el live stream de... ¡Oh! Quiero eso. Quiero uno de esos. Tiene buena pinta. No he cambiado el orden de los Pokémon al final. Rompemoldes. No sé exactamente qué hacía. Con nivel 14 yo creo que le puedo tirar unas ascuas sin mucha preocupación, ¿no? De no matarlo de una. Bien, incluso dos. Más cosas. Creo que nada más por ahora. ¿Te sale con la habilidad buena el qué? Mierda, lo he quemado. Espero que no lo mate el fuego. Estás chetándote muchísimo, sí, pero si te mueres prendido por la habilidad de... Uf, bien. Si mueres por la quemadura, no me vale para nada. Necesito capturarte. Tiene nivel... Madre mía, tengo un montón de Pokéballs turbias. Me he quedado con 3 Pokéballs, pero el tío está quemado. Y... cuando jugué a esto antes, parecían bastante raros los panchamas, así que le voy a tirar una Super Ball solo por si acaso. Con un poco de suerte no se escapa. Ah, el pancham que tiene... Ah, la habilidad del oponente. Hostia, eso está bien. Guay. Bien, pancham... pancham mola, luego cómo evoluciona y eso, que es un Pandarian de estos del WoW nuevo. Y subimos de nivel aquí Torchic, que ni ha participado, pero como sube el solo el tío, como me descuide cuando quiera llegar al siguiente gimnasio, va a estar demasiado cheto. Vale, quiero ponerle un mote siempre. Y al Panchan ya lo tenía pensado. Al Panchan tenía pensado ya qué mote iba a poner. Que va a ser Florentino. Va a ser Kung Fu Panda, así que es apropiado. Florentino Fernández. Yanchano. La evolución se llama Pangor. Ah, igual yo lo llamo por el mote. Vamos a avanzar. Sí, no, B, no, o sea, adiós. Tengo que acostumbrarme que la A está en la derecha en la 3DS. Todavía no me he acostumbrado. Buenas. Cuando una dice va, la otra dice mos. Nos entendemos sin hablar. Ay, estaba diciendo antes. Nosotros hablamos con telepatía. Creo que es nuestro primer combate doble.
sin contar lo del restaurante ese que no sabía que había combates dobles. Pepa y Pipa. Estupendo. Me sacan los dos Pikachu falsos. Y yo le voy a sacar dos Pokémon de fuego. Estupendo. Por cierto, el live stream de hoy va a durar hora y media, no sé si lo he dicho antes, porque me tengo que ir después, ¿vale? Tengo clases de inglés. Me quiero sacar el C, a ver si cuela. Bueno, a ver. Ben Affleck se va a ocupar de... Por cierto, Torchic no me dejan por lo visto cambiarle el nombre porque es como que no es tuyo, es una putada eso. Pues cada uno a uno. A ver cuál hace un mejor trabajo. ¿O no? Le está dando ánimos. Qué cabrón, ese ataque rápido no vale. Me parece que vamos a tener que juntarnos dos contra uno. Me parece que vamos a pegar al Minium. A ver. Paliza skin al Minium. Ya. O Minun, lo llamo mal. Por cierto, podéis decirme si va bien el chat, porque ya vimos que el otro día iba fatal. No sé por qué. Cosa mía no es, las cosas, las mierdas que haga Twitch no son responsabilidad mía. Yo no me responsabilizo por cómo la líen. Parece que el Torchic es más rápido que mi Ben Affleck por ahora. O sea que estaría cheto. Luego, lo de habilidades y todo eso, no sé, cuando a lo mejor haga el huevo, eso sí que lo haré fuera de cámara. Lo dejaré en la guardería cuando ya toque el momento huevos. Por mal que suene eso. Probablemente mire a ver para que me salga con una habilidad buena y esas movidas. Ya veré, ya digo, competitivo y esas cosas no domino. Torchic quiere aprender picotazo y eso me interesa. Por gruñido, que es una mierda. Movimiento volador no sobra. Pero digo, probablemente dejaré a Torchic en la guardería cuando llegue a la guardería, cuando quieres que me toque. Porque ya tengo un pájaro, ya voy a tener dos volador fuego y otro fuego lucha, mucho fuego, demasiado fuego. Y además, ahora mismo se cheta demasiado, no me gusta tampoco que suba de nivel aquí a mansalva él solo. Es mi razonamiento. Luego, de todas formas, haré un huevo, por todo, decirme Pokémon compatibles con Torchic para hacer huevos porque ya digo. Luego si eso también tiraré de Wikipedia y lo miraré, pero no, no ataques al agujero. Luchar Ascuas al que está luchando, no al... Me pregunto qué pasa, y este le va a tirar un picotazo por variar. Me pregunto qué pasa si ataco a donde ya hay un Pokémon que ha sido eliminado. A lo mejor automáticamente ataca a otro al azar o... O no sé, ¡buah! ¡Qué mierda quita el picotazo! No sé por qué le tira un... Tipo volador contra tipo eléctrico igual a no. Te va a tocar esperar a un Ditto. Fletching creo que vale para hacer un go, pero a lo mejor debería capturar otro Fletching para hacer eso. Perdió un turno tontamente. Me están crujiendo al Ben Affleck. Cuando sea de fuego, tiene... Es que usualmente es... Va por... Es que no sé, lo de los grupos de huevos no sé cómo va. Madre mía, nivel 17 ya, esto es absurdo. Por ahora a Torchi creo que lo voy a tener en la recámara. Además, tengo otros Pokémon que tengo que subir, como el conejo. Me parece que va a evolucionar aquí Ciento y la Madre. Porque el pájaro evolucionaba al 16, ¿no? Oh, mierda. Hemos dicho algo de que nos ha ganado. Y Torchic evoluciona. Mira que el último en llegar, el primero afán de protagonismo en querer evolucionar. Ya digo, los que estéis en live stream, la interfaz de abajo no se actualizará cuando evolucione un Pokémon y esas cosas, pero para la gente que lo ve en YouTube, sí. Combusken no me gusta nada como el aspecto que tiene. Lo que pasa es que luego Blaziken mola un cojón. Luego Blaziken era la polla y te olvidabas de Combusken. ¿No evoluciona Fletching? ¡Ah! Ahí está Fenifalco. Dos Pokémon en un solo combate. Y a Charmander no le puede faltar mucho. Es más, creo que ha subido a 15. Y Charmander, si no recuerdo mal, si no se me ha ido mucho la pinza, por lo menos en primera generación, evolucionaba 15 y 30. Luego a lo mejor solo han subido un poco, porque nivel 15 es un poco... O sea, nivel 30 es un poco pronto para evolucionar, yo creo, la segunda vez. No lo sé. Fletchinder. No me voy a acordar de tu nombre, pero... Ah, Ascuas. Venga aquí. Todos fuego. Fuego a todo. El placaje se va, que ataque rápido es igual, pero más rápido.
Evoluciona a 16, pero yo creo que lo han cambiado. Casi seguro que evolucionaba a 15. Charmander estaba... No sé. Los recuerdos que tengo del Pokémon rojo allá tiempo atrás, pensaba que era eso. Pero no, no ha evolucionado el tío. ¿Qué nivel tienes? 15. Pues... Bueno, voy a cambiar el orden de los Pokémon por ahora. Quiero subir al conejo. Venafle... Bueno, espérate. Venafle aguantaré un poquillo más con él. Que suba por lo menos al 16 evolucione. Que ahora mismo ya han evolucionado aquí Toperokiski. De Stars con el equipo sin evolucionar. Ahora los tengo todos evolucionados. Voy a usarle una pocioncilla. A ver si me dura un poco más el Charmander. Y que evolucione a Charmeleon y luego a lo mejor ya subo a los otros que están un poco más rezagados. Así que combate random. A ver, el otro día se cortó, eso bueno, en el vídeo de YouTube lo explicaré, porque... O no dijo, creo que ya habéis tenido suficiente internet por hoy, vamos a cortarlo. Y hasta 10 o 15 minutos después no recuperó la conexión, así que fue interesante. Fue divertido. Bueno, si está nada de subir. Lo podría haber dejado en la recámara perfectamente al Charmander y hubiera subido igual. Y es más, luego tengo que poner a Pikachu el primero para que se vea las animaciones que... Cuando eres amiguito suyo, creo que seré bastante amigo suyo ya. No ha subido Charmander solo para llevarme la contraria. Pues mira. No llevo bien la extorsión. Así que te vas a ir a la recámara igualmente. Pikachu, ves para adelante, super amigo. Quiero que se vea la animación. A ver si hace alguna animación, porque no sé. Cuando estás en el Pokémovida esta de jugar con él, que se ve abajo en la pantalla de abajo, un poco borroso, problemas con la capturadora. Aunque solo con este juego, creo que en el Mario Kart salía bien, pero harían otro costal. Tiene animaciones luego cuando le cuidas mucho ahí, te sale varias veces como más corazones y cosas así. Que es como que ha subido un nivel de amistad, tengo entendido yo. Y lo ha hecho ya varias veces, imagino que tendrá ya alguna cosa especial. Otro panda. ¿Hará cosas turbias? Sí, míralo. Se pone a mirar a la cámara y cosas así. Y mira, super amigo espera instrucciones para atacar por parte de Mithrandir o algo así. Y... yo que sé, voy a hacer algún ataque de estado de mierda. Para ver si dura un poquillo más el combate, a ver qué hace. Empujón. Vale, no me quita nada. Ahora mismo contra estos Pokémon no lo voy a poder mostrar. Estate quieto ya con las palmas... Claro, que me tiene que pegar 5 veces. Ah, bueno, 4. Pero, no sé, pero a veces ataques de estos que te matan de una se queda con un punto de vida el tío y aguanta la hostia. ¡Es cojonudo! ¡Demasiado cheto! ¡Está chetísimo! Hacer nada más que lo de la mierda del Poke Amigo, Poke, como se llame, el Poke Recreo. Parece una tontería, pero como te pongas ahí, te consigas mucha amistad con eso, eres... Yo no sé en competitivo qué mierda van a hacer con eso, porque está muy descompensado. Es como, bueno, pues ahora sobrevive porque sí, tu Pokémon que hubiera muerto en otra circunstancia de un golpe. Y cosas por el estilo. Yo no me voy a quejar, va a hacer esto bastante más fácil, sobre todo para Pikachu. El resto intentaré cuidarlos, pero es que pudiendo acariciar un Pikachu, ¿por qué voy a acariciar a otro Pokémon? Furia Dragón... Ah, un momento. Ah, tenía Furia Dragón Charmander, no me acordaba, es cierto, gruñido a tomar por saco. Furia Dragón está chetísimo al principio del juego, 40 de vida sí o sí. Pocos Pokémon tienen 40 de vida. Al empezar, bueno, los salvajes me los follo, pero para los rivales, contra los gimnasios y todo eso, no me tengo que preocupar ni de clases ni de nada. Otro más, el que faltaba. Ya tengo a todo el equipo evolucionado, salvo a Pikachu. Bueno, y al conejo. Salvo a Pikachu y al conejo. Pero... El conejo, como es nuevo, ya no sé a qué nivel evoluciona, aunque... No me gusta el conejo gordo de después. Charmeleon. Ya estás más cerca de ser un Charizard. Y un Mega Charizard por extensión. Guay. Ahora sí. Ahora sí que sí. Todavía me estoy... Me estoy debatiendo entre los múltiples beneficios de evolucionar o no al Pikachu. Porque Pikachu es bonico. Además, había un objeto que hacía que Pikachu fuera casi tan bueno como Raichu, ¿no? O sea que...
No lo sé, ya veré. ¿Sabes qué? Las hordas de Pokémon me dejan pasmado, son fascinantes, es cierto, aquí podían salir hordas y hoy no me ha salido ninguna, gracias a Dios, porque son una putada. Y tonto, me puedo imaginar dando conciertos, mis fans llegando con como esas hordas, wow. Benigno, hay que ver lo pesito que te pones a veces con la música y el baile, ¿eh? No, me parece raro que el taponcete este sea el que le diga que se pone pesado al grande. No sé, pensaba que si son amigos de antes lo tendrían ya asumido y si son... Y no sé, parece el pequeño tiene la pinta de ser el estereotípico de tímido. Anda, pues claro, al igual que en los combates Pokémon, que soy incapaz de quitarles el ojo encima a los Pokémon. ¿Cómo se mueven? Oh, mierda. Ah, tengo a Pikachu delante. Vale, esto va a ser bueno. Es que hacen que mis pies cobren vida y me pongo a bailar yo mismo con mi mecanismo. Frases que no... ¿Qué me decís de danza de espada? Me encanta. Normal que luego no logre ganar un solo combate. Si te pasas a hacer todos los turnos danza de espada, normal. Y hablando de eso, Force, ¿no tendrás por ahí algún Pokémon con unos movimientos dignos de arrasar en la pista de baile? Vamos a echar un combate. Tengo un Pikachu, que es más adorable que lo que me vayas a sacar, seguro. Llevo una camiseta del Pokémon cono de vainilla, tío. Ahí es cuando se les acabaron las ideas para la quinta generación. Pikachu, ¿no? Y mires. Utiliza un Impact Trueno y ya, porque poco más va a durar. Súper eficaz. ¡Toma ya! ¿Ves? Ponen nuevos comentarios que no ponen de otra forma. Por cierto, Pikachu, debería curarte un día de estos o quitarte de la primera línea, porque aún así estás perdiendo vida. Aunque a lo mejor con un poco de suerte puedo mostrar lo de que aguanta el tipo y no se mueren. Vanillite, bueno, sí, un cono de vainilla. Menudos pasos te marcas, y tú si sacas más de un Pokémon a lo mejor también hacemos algo. Los 1200 de pelas no te las voy a rechazar. Ahora, Mithrandir, o mejor, Force. Espérate, que es el chiquillo hablando, que es el pequeñajo. A uno de venir le pierden el canto y el baile, me había dado cuenta. Como te habrás dado ya cuenta. Vale, me estoy adelantando los acontecimientos. Incluso si se topa con una horda de Pokémon, lo primero que piensa es que se trata de un Flashmob. Anda, pues claro, Trovo. Ja, y verás cuando cree un baile que sea el furor de todos los Pokémon. Ese es mi sueño. Estás de relleno, tío. Yo he nacido para el canto y el baile. No dejaré bailar hasta mi último respiro. Fíjate que no me pilla sorpresa nada en absoluto, amigo Benigno. Pues que sepas que yo también voy a seguir con la Pokédex, con ese mismo entusiasmo. ¿Cuántos Pokémon hay ya? 750 creo que eran. Tienes para rato. No completé... Bueno, no, miento. ¿Completé la Pokédex en la primera generación cuando era un moco? Creo que sí. A base de intercambios Pokémon y 709, bueno, me he pasado. A base de clonar Mewtwo y esas cosas con objetos y caramelos raros a punta de pala, pero... Pero sí, me parece que sí que la completé al final. Despacito pero con buena letra. Y tan despacito. ¿Sabes qué? Force, toma un poco de miel. Gracias. Varias mieles. Vale, sí, esto sirve para que te salgan hordas de Pokémon más fácilmente. Cosa que no pienso utilizar porque... Ahora mismo las hordas de Pokémon me revientan. ¿Sabes? Parece que está demostrando que al usar miel es más probable que aparezcan hordas de Pokémon. Pero sí, también te digo que si van a aparecer varios Pokémon a la vez, más te voy a usar movimientos que afecten a múltiples objetivos que no tengo. O sea que cuando tenga, lo haré, porque subiré más rápido, imagino. Mientras tanto, te lo puedes meter la miel por donde no da el sol. Me estás repitiendo lo mismo y creo que no me arriesgo mucho si pienso que tú me vas a decir lo mismo de antes. ¡Ah, no! Te digo que me encantaría encontrarme con un Pokémon que pueda aprender Danza Caos. Y yo bailaría para él. Yo bailaría con él, por descontado. Bien, Pokémon que está al frente, Pikachu, vámonos a sacar a... Voy a intentar subir al conejo, pero el conejo probablemente ahora mismo no esté en condiciones. Porque los Pokémon que hay en las hierbas deben ser del nivel más o menos. Y ese tío tiene una pinta de bien enfrentarme contigo que no puede con ella. ¿Burbuja afecta a varios? ¿Desde cuándo? No lo sabía. No lo sabía. Puede que... Bueno, pues me cambiaré por si las moscas... Es más, voy a utilizar una miel y voy a poner al rano delante. Conejo contra conejo. ¿Lo veo fetón? Tal vez. Vale, no, la última vez. Ah, espérate. ¿Cuántas veces? Tres, vale.
Bueno, esto va a ser un combate a ver quién tiene más folla de que ataque más veces el bofetón. Vale, mira, por ahora voy ganando yo. Yeah. Ha esquivado el ataque, bien. Hasta 4 puede, pensaba que era hasta 5. Yo creo que he visto doble bofetón. Los ataques random siempre son de 2 a 5 de toda la vida, por lo menos lo que yo sepa. No falles. Bien. 2, mierda. Vamos a hacer un ataque rápido para no arriesgarnos. 5, no, sí, los ataques estos aleatorios siempre da de 2 a 5, que yo sepa. Seguro que ha metido alguno nuevo que pueda más o menos veces. No me extrañaría nada. Voy a probar lo que estaba viendo de los combates múltiples. Froggy, delante. Y objetos. ¿Dónde tengo la bola? Aquí. ¿Dónde está la miel? Aquí. Tengo 5, vale. Vamos a probar. Ahora ya. Bueno, de todas formas dice que hay más probabilidades. No quiere decir que por huevos te salgan. Aunque a lo mejor me equivoco. Oh, mira, estos son los que tuve que huir el otro día, que no visteis. Ah, ¿cómo se llamaban? Gulpin. ¿Burbuja decís que puede atacar a varios objetivos a la vez? Ah, sí, sale como que ataca a todos. No parece... Ah, y le equipé la garra rápida. ¿Por cuándo le equipé la garra rápida a este? Vale, estupendo. Pues farmeando tú de max. Burbuja no pensaba yo que iba a ser un ataque que atacara a varios a la vez. Es unas burbujillas para adelante. Pues mira qué bien. A ver, un combate random más y me enfrento contra el tío ese que ya está... Que ya está feo dejarle ahí dando vueltas. Doduo. ¿Debería cazar a Doduo? Hostia, tengo nivel 17. A lo mejor le voy a matar. Lengüetazo no debería matarlo, ni de coña. No recordaba que le equipé la garra rápida a este, pero es una buena idea. No afecta al Pokémon salvaje. Bien, bien, bien. Ataque rápido. Otro más. Aunque no creo que he usado dúo, pero... a la caja. Por si acaso. Es de tipo normal, ¿no? Pero... Dodrio se llamaba, creo. Era volador luego, ¿no? La verdad es que no lo sé, no tiene alas. Quieto. Voy a ver si... Voy a intentar tirar las Pokéball. Si cuela con las Pokéball las gasto ya. Es normal volador. Ah, es que claro, ahora normal volador es una cosa que existe. Porque antes lo de normal volador creo que no... No... O sea, si eres volador no eres normal. Me sigue pareciendo, me sigue sonando un poco raro lo del normal volador. Tengo que poner al conejo delante. Bofetón lodo. Es de tierra. 20 de potencia. No hacemos nada, pero bueno. En lugar de placaje, creo. Bueno, pero es que. Estoy empezando a. Voy a quitar doble bofetón. Me parece. Ah, porque placaje ahora mismo quiero tener puntos de. Quiero tener PPs todavía. Y no es muy bueno. No me gustan los ataques que es al azar cuántas veces vas a pegar. Puede correr hasta casi 100 km por hora. Vale, nombre para Doduo es femenino, es hembra. Tenemos una Doduo. No me se ocurre nada. Tenía pensado llamarle dos caras, pero a eso quedaría mejor si fuera macho. Como hembra no queda tan bien. ¿Algo con doble personalidad? ¿No? ¿Algún nombre así? ¿Femenino? A ver que se actualice el chat.
O a ver que le llegue el mensaje, porque hay cierto delay en los live streams siempre. Ahora mismo no me se ocurre nada. Si no, pues le pondré dos caras igualmente, aunque sea tía. Géminis. Sonia y Serena no... Un momento. Pero gemelas Olsen es probable que quepa. Cuando luego... Va a estar en la caja, no va a evolucionar. No, borra. Vamos a ver. Ah, ¿qué tienes en contra mío? Ahora. Cabe justo. Sin espacio, pero cabe justo. Si sé contar, lo cual es probable que no. ¡Estupendo! A la caja de la que probablemente no salgan nunca. Ahí están bien, calenticos. Bueno, tú, llevo un rato dándome cuenta de que me estás esperando, ¿no? No sé si poder combatir en condiciones. Estoy que me caigo de sueño. Son las 5 de la tarde, tío. El entrenador promesa Andrés. No tiene cara Andrés, pero... ¡Qué hijo de perra! ¡No vale! Sacar un cadáver son chetos. Fantasma afectaba a... Afectaba a Psíquico, ¿no? Es que con Fantasma y Psíquico tengo yo un problema de que nunca me acuerdo bien exactamente. Sé que Psíquico afecta a Fantasma, pero creo que tenían que uno afectaba al otro y el otro al uno, ¿verdad? Lengüetazo de todas formas tiene 30 de poder, pero bueno, a lo mejor creo que es físico. Con un poco de suerte, bien. Le jode. Hijo de perra. Un ataque rápido y a tu casa, señor. Pero me quitan, voy a tener que farmear. Tenía que haber farmeado. Lo de Fantasma y Psíquico, más o menos sí, me acordaba. Lo que ahora ya, cuando metemos Oscuro, ya es cuando me pierdo. Y ahora con Hada, no tengo ni idea ya de cómo va a ir la cosa. Estaba visto. Si no has podido pegar ojo en toda la noche. Si tienes un cadáver, yo no me quejaría. Un momento. Esto de aquí es una movida nueva, que hay que utilizar los patines para bajarlo grindando, lo cual mola. Super poción. Voy a tener que curar a los Pokémon y me da pereza, me da cosa gastar las pociones y eso. Lo malo es que la gravedad afecta y no puedo volver a subir por ahí. A ver, vamos a poner los patines, por mucho que al Pikachu no le guste estar ahí dando vueltas. Que se aguante. Luego le daré bollos y mierda. ¡Ah, no! Un Forfu de estos, un caniche. ¡Oh, mierda! Froggy, estás jodido. No me di cuenta. Voy a sacar a Pikachu que le ponga parálisis si le pega. ¿Sigue con afecta a ninguno de los dos? No, pero... Sigue con afectado a Fantasma de toda la vida, ¿no? Ha bajado el estado, evidentemente no me podías hacer un ataque cuerpo a cuerpo. Bien, no lo mato. Voy a capturar por el placer de capturar. Tengo los Pokémon. Ahora estás paralizado. Eso es lo que quería yo ver. Oh no, me está bajando la precisión. ¿Qué hacer? Lanzar una Pokéball. Normalita, no se merece más. No entiendo. Hay una tienda en la ciudad que no llegué a ver, pero que solamente sirve para cambiarle el peinado al caniche. Es que me parece de un ridículo. ¿Por qué al caniche? Porque vais a hacer la mascota de esta generación el caniche. No sé lo que estáis pensando, Nintendo. Buen trabajo, Pikachu. ¿Cómo me mira? El nombre este ya lo tenía pensado, o sea, va a ser el nombre menos original de la historia del universo. Además es hembra. Así que se va a llamar Lassie, pero vamos, más pronto que tarde. Y el premio al nombre menos original lo voy a poner todo en mayúsculas, ¿por qué no? Lassie, a la puta caja. Y no vuelvas. ¿Puede que le cambie el color del pelo? Sí. Es probable. Más adelante.
Ahora mismo tenemos cosas más importantes que hacer. Como por ejemplo cambiar el Pokémon que tengo el primero, porque me da cosa... tú, espérate, quería subirte a ti, ¿verdad, conejo? Pues, pa'lante. Aunque... debería ir con los patines por aquí y tal, que es más a lo abierto. ¿Nadie me desafía? ¿No? ¿En serio? ¿Hola? ¡Oh, vale! ¡Ajá! Me encontré una valla naranja. Valla gratis. Valla naranja, ¿qué hacía? Vida seguramente, ¿no? Ah, mierda, bolsa. Y evidentemente está aquí. 10 PS. Nah, supongo que habrá algún sitio para plantar más adelante. Me las iré guardando para plantarlas después. Madre mía, siempre vuelvo al mismo sitio. Necesito avanzar.